Bueno, el día de hoy, 9 de la madrugada, por instrucción del fiscal de turno, se realizaron diversas diligencias, la PDI Maule, un equipo conformado por la Brigada Homicidio Curicó y por la Brigada Territorial Molina. En virtud del trabajo de estos sucesos, se pudieron recabar antecedentes de importancia, como asimismo los medios de prueba, que permitieron identificar el autor material del hecho que se investiga, que corresponde a un homicidio con arma de fuego. En virtud de las diligencias y en conjunto, un equipo multidisciplinario de la Brigada Homicidio de Curicó con la Brigada Territorial de Molina se abocaron a realizar diversas diligencias para ubicar el paradero del autor material de este hecho, que, de acuerdo al antecedente proporcionado al Ministerio Público, se contaba con una orden judicial verbal, pudiendo materializarla el día de hoy, en hora de la tarde, en la ribera del río Lontué, en la comuna de Molina. Sujeto que al momento de proceder a la detención no puso resistencia y fue trasladado a la Brigada Territorial de Molina. ¿Alguna hipótesis por el hecho que motivó a...? El hecho se trabaja bajo un homicidio con arma de fuego. Se realizan diligencias para establecer el conocimiento que tenían ambos y también para establecer el móvil. En esto se encuentra en este momento el equipo trabajando para poder establecer fehacientemente las circunstancias del hecho. ¿Cuándo has puesto a disposición el detenido? El día de mañana en el juzgado de garantía de Molina. Un poco la víctima, ¿qué edad tiene la víctima, el detenido? La víctima tiene 39 años y el detenido 32. ¿Cuenta con antecedentes el detenido? No tiene antecedentes policiales, sin embargo se están haciendo las indagaciones para, si cuenta, para saber si cuenta con antecedentes penales. Tengo entendido de que él tiene una orden de aprehensión pendiente. Correcto, son antecedentes que se tienen que cotejar en estos momentos en parte de la investigación, los cuales serán entregados al Ministerio Público. ¿Me podría dar solamente las iniciales del detenido? En materia de investigación no lo puedo entregar en estos momentos porque el detenido es puesto a disposición del tribunal el día de mañana. Muchas gracias.